宝宝灯，Bienvenidos. Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos. ¿Ah? Son los niños que fueron a un picnic hoy. Me pregunto qué les pasó. Amigos, síganos adentro del hospital. ¡Ok! ¡Primer paciente! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me pican las palmas de las manos. ¡Te curaremos rápido! Antes de ver la herida, lavemos toda la arena de las manos. Ahora, ¿le damos un vistazo a la herida? Los fragmentos de vidrio están bastante profundos. ¡Saquémoslos rápidamente con las pinzas! ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo. Aguanta un poco. Lo sacaré para que no te duela. ¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! ¡Ahora pongamos medicina en la herida! ¡Genial! Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte. Amigos, ¿quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Wow! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Curita de corazones listo! El vidrio tururu turu ha sido turu turu extraído turu turu. ¡Ya estás bien! Gracias por ayudarme, amigos. ¡Juguemos juntos en la arena la próxima vez! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Au, au! ¡Mi oído me duele! ¿Oh? ¡Ay! ¡Hay un bicho dentro de tu oído! ¡Pica, pica, pica! Darle un vistazo al interior de tu oído. Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero, debemos limpiar las ceras de la oreja. ¡Genial! ¡Ahora está limpia! ¡Me pica otra vez la oreja! ¡Ay, no! ¡Revisemos en qué parte del oído está el bicho! ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! ¡Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más! Ahora atrapemos la hormiga con cuidado. ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante.
todo removido. El oído ahora está limpio. Pica, pica, tururú, turú, la hormiga, tururú, turú, en el oído, tururú, turú, atrapada. Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos. Ok. ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me duele la barriga, quiero vomitar. Ah, oh. Seguro que comiste algo podrido. Mi barriga está revoloteando. ¡Oh, no! La comida se pudre rápido en los días calurosos. Creo que tienes un dolor de estómago. Echaré un vistazo. Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio. Necesito encontrar mi estetoscopio. ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! ¡Traeré el estetoscopio rápido! ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom, Tom, Tom! ¡Te debe doler mucho el estómago! ¡Debemos darte la medicina! ¡Amigos! ¿Pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida lista! ¿Ah? ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? Elijamos algo para poder calmarla. ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor y podrás comerte este dulce. Ahora, miremos qué está pasando en tu estómago. Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero. ¡Woohoo! ¡Derrotamos a los gérmenes! Los malos duru du, duru gérmenes, duru du, duru del estómago, duru duru atrapados. El dulce está muy rico. Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento, amigos. Prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos. Me alegra que estén sanos otra vez. De ahora en adelante, tengan más cuidado. ¡Ok! ¡Gracias por curarnos! Gracias por su ayuda, amigos. Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez. ¡Adiós! Supermercado. Lo sé, cariño, pero tenemos que tener cuidado, ¿ok? Sí, mami. Quiero comprar chocolates, juguetes y... Bueno, bueno. Primero, tomemos un carrito. Aquí, empecemos la compra. Bip, bip, cuidado en el mercado. Bip, bip, cuidado en el mercado. Trepo, trepo, para alcanzar el juguete. Trepo. ¡Bip, bip, para! No hagas eso, es peligroso. Pide ayuda a un adulto. Trepo, 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 para alcanzar el chocolate. Trepo. ¡Bip, bip, para! No hagas eso, es peligroso. Pide
corro, 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 corro para probar la comida. Corro. ¡Pip, pip, para! Hay muchos carros, es peligroso. Ve caminando por el pasillo. Gracias, tiburón bebé. Vamos a rescatar al resto de la familia. Tiburón bebé, voy a revisar el baño. Si encuentras a alguien de la familia, llámame, ¿bueno? Ok, mami. Ahora, ¿dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh, amigos! Creo que tiburón papá está por aquí. ¡Busquémoslo juntos! Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. Papi, ¿estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Come esto! Arf, arf, arf.
tiburón bebé, cuidado. Tiburón bebé, lanza la medicina. Cariño, ¿puedes oírme? ¿Estaba soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie. Tiburón bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! Es gracias a la medicina que Pinkfong me dio. Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano. ¿Ah? Creo que alguien está saliendo. Creo que son tiburón abuela y abuelo. ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! Oh, ¿a dónde se fueron? ¡Oh! ¡Abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a tiburón abuela! ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh! Creo que no está aquí. Entonces, ¿qué tal por aquí? No, no está. ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Oh, mi cabeza! ¡Abuela! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie y tiburón bebé nos salvó. ¡Oh, por Dios! Gracias, tiburón bebé. ¿Pero dónde está tiburón abuelo? ¡Es la voz de tiburón abuelo! Vamos a revisar. Quédense aquí. No, iré a buscar a tiburón abuelo. Tiburón bebé, ven conmigo. Sí, abuela. Tiburón bebé, encontremos a tiburón abuelo y ayudémoslo. Ok, vamos a buscarlo. ¿Tú has visto un tiburón de cola verde? ¿Tú has visto un tiburón de cola verde? Abuelo, ¿estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh, ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh! ¡Creo que es abuelo! ¿Ah? ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Ok! ¡No! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué debo hacer? ¡Perdí la medicina! ¡Oh! ¡Oh, no! Creo que tenemos que calmar a tiburón abuelo primero. ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Tiburón abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué no nos reconoces? Lo siento. ¿Están todos bien? Sí, todos estamos bien. Por cierto, Pinkfong ha encontrado más medicinas. ¡Sí! ¡Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano! ¡Muchas gracias, Pinkfong! ¡Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano! ¡Sí! ¡Suena genial! ¡Están todos!
todos listos, lancémosla a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! Estoy muy feliz que todos estén bien. Fue un día difícil para todos. Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso. ¡Eso suena genial! Amigos, hicieron un gran trabajo hoy. Ahora descansemos un poco. La noche buena en el pueblo de Papá Noé. Es Nochebuena y Papá Noel traerá regalos esta noche. Mi hermana Sid le pidió un oso de peluche a Papá Noel. ¿Y yo? ¡Es un secreto! Creo que Sid ya está soñando. Tengo que dormir para que Papá Noel pueda venir. Pero no me puedo dormir. ¿Qué debo hacer? ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? Alguien debe haber entrado a la casa. A ver, ¿por qué no entra? ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? Oh. Hola, tiburón bebé. Yo soy... Mi nombre es Papá Noel. ¡Papá Noel! ¡Al fin llegaste aquí! ¡Guau! ¡Wow, es Papá Noel! ¡Papá Noel! ¿Trajiste mi regalo? Has tomado buenas decisiones y siempre limpias tu habitación. Aquí está tu enorme ¿Qué? ¿A dónde está el regalo? Tiburón bebé, ¿qué tal si tú y yo vamos al pueblo de Papá Noel juntos para buscar tu regalo de Navidad? Así nos subimos al mágico trineo de Papá Noel y volamos hacia su pueblo encantado. ¿Oh? ¡Wow! El trineo se detuvo y de repente los duendes aparecieron para limpiar el trineo y llevarse a los caballitos de mar. ¡Wow! ¿A dónde fueron los caballitos de mar? ¡Cuánta curiosidad tienes! ¿Por qué no recorres el pueblo con el líder de los duendes, William? Caballitos durudurú, en trineos durudurú, se relajan durudurú. ¡En el pueblo de Papá Noel! Las cartas durudurú, de niños durudurú, aquí están durudurú. ¡En el pueblo de Papá Noel! Luego de recorrer el pueblo con William, llegamos a la estación de empaquetado, donde guardaban todos los regalos. ¡Jefe! ¡Todos! ¡Feliz! 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 ¡Navidad! ¡Feliz Navidad! Esta máquina determina el tipo de regalo que recibirás basándose en tus buenas acciones y decisiones de este año. Ella sabe si ha sido bueno o malo. ¡Wow! ¿Qué tipo de regalo voy a recibir? Tomé buenas decisiones e hice lo mejor para portarme bien este año. Tus regalos son secretos hasta la mañana de na... Como tenemos un invitado especial visitándonos en el pueblo de Papá Noel, podemos abrir solo este. ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Justo lo que quería! ¡Un juego de masa de bollos de almejas! Me alegra que te guste. Pero no puedes decirle a nadie que viste tu regalo antes, ¿de acuerdo? ¡Está bien! Y luego subí al trineo de Papá Noel una vez más y regresé a casa. ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Ja! ¡Ja!
¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Una noche maravillosa y muy especial! Llegamos a casa y Papá Noel me acompañó a la cama. Sus regalos están debajo del árbol, así que ábranlos con tu hermana en la mañana. ¡Dulces sueños! ¡Ya amaneció! ¡Hoy es Navidad! ¿Papá Noel me trajo regalo? ¡Tuve un gran sueño anoche! ¡Wow! ¡Un juego de masa de bollos de almejas! ¡Sí! ¡Soñé que veía a Papá Noel en persona! ¿No es increíble? ¿Qué? ¿Por qué no apareció en mi sueño? Hola amigos, bienvenidos. Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¿Ah? Por favor, ayuda. ¡Oh! Es un policía, un bombero y un mecánico. Se ven muy lastimados. ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase! ¿Dónde le duele? Me lastimé arrestando a un ladrón. ¡Detente ahí! Tienes un corte en la frente. ¡Auch, auch! Me pica y me duele. Ese travieso ladrón, casi lo atrapo. Por favor, cúrame rápido. ¡Oh, no! El ladrón hizo que se lastimara. No se preocupe. ¡Echaré un vistazo! ¡Hay muchos gérmenes en la herida! ¡Acabemos con los gérmenes con el desinfectante! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Todo listo! Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida. Amigos, pongamos un poco de pomada en la herida. ¡Genial! La herida se ha desinflamado. Por último, pongamos una curita. ¿Qué curita le gustaría? ¡Wio, wio! La del auto de policía, por favor. ¡Wio, wio! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! La cortada duru duturu de la frente duru duturu está curada duru duturu, ¡ya está bien! ¿Ah? ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar enfrente de un agente de policía? ¡Detente ahí! Amigos, encontremos dónde está escondido el ladrón. ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! Encontré su maletín y estetoscopio. ¡Muchas gracias! Agente de policía, usted es el mejor. ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele? Lastimé apagando un incendio.
Está caliente, por favor, ayúdame. ¡Au! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh, no! La piel se puso roja por el ardor. Calmemos la piel con agua fría. ¡Oh! ¡Au! Su piel ha mejorado mucho. Pongamos la pomada en la ampolla. ¡Ah! ¡Me pica mucho! La aplicaré suavemente para que no duela. ¡Ok! ¡Phew! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda. ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios. ¡Guau! ¡Genial! La quemadura duru duru de la pierna duru duru está mejor. Duru duru ya está bien. Muchas gracias. ¿Oh? ¿Oh? ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa. ¡Lo recordaré! ¿Dónde le duele? ¿Quién la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo. Poner el martillo en un lugar seguro. ¡Au! ¡Ay! Creo que se fracturó un hueso. Déjeme echar un vistazo. Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso. Ok, aquí vamos. ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo. Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar. ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen. Primero, coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva. Y ahora, vamos a envolver la venda. ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore. ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vroom, vroom! Quiero el de los autos, por favor. ¡Gracias! El brazo duro, 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 roto. Duro, duro, duro por el martillo. ¡Bien! La sirena de la ambulancia está sonando extraño. ¿Está arruinada? Déjenme los autos arruinados a mí. Lo arreglaré enseguida. ¡Terminé! ¡Guau! Habría sido un problema sin la ambulancia. ¡Gracias por arreglarla! ¡Me alegra que estén bien de nuevo! ¡Muchas gracias por curarnos! Amigos, gracias hoy por su ayuda. Prometan mantenerse seguros y saludables. ¡Prometido! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Conoces a la familia Tiburón?
¡Ellos muerden! ¡Tiburón Pepe! ¡Amarillo! ¿Qué color? ¡Amarillo! ¿Qué color? ¡Amarillo! ¡Pepe! ¿Qué color es tiburón Pepe? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón bebé es amarillo! ¡Oh, no! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Tiburón mamá! ¡Rosa! ¿Qué color? ¡Rosa! ¿Qué color? ¡Rosa! ¡Mamá! ¿Qué color es tiburón mamá? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón mamá es rosa! ¡Tiburón papá! ¡Azul! ¿Qué color? ¡Azul! ¿Qué color? ¡Azul! ¡Papá! ¿Qué color es tiburón papá? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón papá es azul! ¡Oh, no! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Tiburón abuela! ¡Naranja! ¿Qué color? ¡Naranja! ¿Qué color? ¡Naranja! ¡Abuela! ¿Qué color es tiburón abuela? ¡Tiburón abuela es naranja! ¡Ew! ¡Oh, no! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Tiburón abuelo! ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¡Abuelo! ¿Qué color es tiburón, abuelo? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón, abuelo, es verde! ¡Oh, no! ¡Hoy, hoy! ¡Pepe amarillo! ¡Au! ¡Mamá rosa! ¡Au! ¡Papá azul! ¡Au! ¡Abuela naranja! ¡Au! ¡Abuelo verde! ¡Au! ¡Familia tiburón! ¡Llenos de colores! ¡Familia tiburón! ¡Abracadabra ya! ¡Ah, perfecto! ¡Tiburón bebé, aquí estamos! ¡Oh, estás practicando tus pociones mágicas! ¡Aquí están! ¡Sí, así es! Estoy practicando una poción mágica ahora mismo. Con esta poción, nuestra familia se volverá más fuerte, aterradora y mucho más increíble. ¿Quieren que la pruebe? ¡Sí! ¡Adelante! ¿No crees que algo saldrá mal, tiburón bebé? ¡Ah, no se preocupen!
¡Ahora párense aquí! ¡Hocus pocus, abracadabra! ¡Du, du, 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 du! ¡Tiburón, tiburón, a la casa! ¡Vuélvanse más fuertes! ¡Ya! ¡Mi familia! ¿Dónde están? ¿Mami? ¿Papi? ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Mi cuerpo desapareció! ¡Oh, no! ¡Me convertí en un tiburón invisible! ¡Oh, no! ¡Los cuerpos de mi familia desaparecieron por mi culpa! ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Está bien, tiburón bebé. Necesitas un hechizo para traernos de vuelta. Fíjate en el libro. Tiene que haber una forma. De acuerdo, abuelo. Voy a buscarlo. ¡Lo encontré! ¿Cómo recuperar el cuerpo desaparecido? Poción colorida, una roca mágica, dos ojos y un hueso. Y luego hervir y hechizar. Si no encuentras ojos y huesos, búscalos en la Torre de los Monstruos. Creo que necesitamos ir arriba a buscar cosas en las casas del esqueleto, la bruja y el vampiro. Muy bien, iré a buscarlas. Cuidado, tiburón bebé. Despertar a los monstruos dormidos puede causar un gran problema. Ten mucho cuidado. Sí, abuelo. Enseguida vuelvo. El esqueleto está dormido. Tengo que buscar cuatro ojos y dos huesos a escondidas para que el esqueleto no se despierte. Si me atrapa, puede que me coma. ¡Los encontré! ¡Dos ojos! ¡Ah! ¡Arañas! ¡Oh! ¡Hay dos ojos más justo aquí! ¡Encontré los cuatro ojos! Solo necesito encontrar dos huesos. ¿Dónde podrían estar? Quiero comer carne también. Ya encontré los dos huesos. ¡Vamos a preparar la poción! ¡Encontré los ingredientes para traerlos de vuelta! Una poción rosa para tiburón mamá y una poción azul para tiburón papá. También debo añadir la roca mágica. Después los cuatro ojos. Luego los dos huesos. Y finalmente debo decir el hechizo mágico. ¡Hocus pocus, devuélveme los cuerpos de mamá y papá! ¡Yap! ¿Me ves, tiburón bebé? ¿Mi cuerpo volvió de verdad? ¡Guau! ¡Qué susto! ¡Mami! ¡Papi! Gracias por traernos de vuelta, tiburón bebé. Me siento mejor. Gracias a tiburón bebé recuperé mi maravilloso cuerpo. ¡Es un alivio! Para recuperar el cuerpo de tiburón abuela, iré a casa de la bruja en el tercer piso. La bruja está durmiendo debajo del árbol. Tenemos que encontrar dos ojos y un hueso y salir de aquí. Entremos para buscarlos. ¡Oh, vaya! Encontré un ojo. Debo esconderme. ¡Fiu! ¡Guau! ¡Encontré otro ojo! Por último, necesito un hueso. ¿Dónde estará? ¡Oh! ¡La bruja tiene el hueso entre sus brazos! ¡Fiu!
¡Lo logramos! Ahora debo regresar. Debo recuperar el cuerpo de la abuela. Primero agreguemos la poción naranja. Y también la roca mágica. Luego, los dos ojos de la casa de la bruja. También necesito un hueso. Y ahora debo decir el hechizo mágico. Hocus Pocus trae de vuelta el cuerpo de tiburón abuela. ¡Ya! ¡Wow! ¡He vuelto! ¡Abuela! ¡Te extrañé mucho! ¡Tiburón bebé! ¡Estás haciendo un gran trabajo! ¡Abuelo! ¡Recuperaré tu cuerpo rápido también! Esta es la casa del vampiro. Debo encontrar dos ojos, un hueso y una dentadura. ¡Esperen! Huelo a un tiburón delicioso por aquí. No es cualquier tiburón. Huelo a la sangre caliente de tiburón bebé. ¿Dónde estás, tiburón bebé? ¡Sal ya! ¡Oh, no! ¡Aún no he encontrado nada! ¿Debería volver? No, no puedo. No podré recuperar el cuerpo del abuelo. No puedo rendirme. Vamos a buscar los objetos a escondidas. ¡Oh! Veo que hay dos ojos por allá. Debo tomarlos rápido. ¡Oh! ¡Hay un hueso por allá! ¡Tomémoslo también! ¡Estupendo! Ahora solo me queda conseguir la dentadura. ¿Dónde estará? ¡Oh! ¡Está dentro del ataúd del vampiro! ¡Vamos a tomarlo! ¡Rápido! ¡Phew! ¡Ya tengo todo! ¡Qué alivio! ¡Debo regresar con mi familia! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Qué delicioso hueles! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No te vayas, mi delicioso bocadillo! ¡Fiu! ¡Lo conseguí! Abuelo, traeré tu cuerpo de vuelta ahora mismo. Agreguemos la poción verde. Ahora la roca mágica. Los dos ojos, un hueso y también la dentadura. ¡Listo! ¿Ya puedo hacer el hechizo mágico? ¡Hocus Pocus! ¡Recupera el cuerpo de tiburón, abuelo! ¡Ya! ¡Tiburón bebé! ¡Abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Lo siento mucho! ¡Hice mal el hechizo! ¡No volverá a pasar! ¡Está bien! ¡No fue intencional! ¡Sí! ¡Todos cometemos errores! ¡Gracias por perdonarme! ¡Mi familia es la mejor del mundo! Oh. Tiburón bebé, turu turu, tiburón bebé, turu turu, mezcla el relleno, haz la masa. ¡Hice un pastel de calabaza! Tiburón mamá, turu turu, tiburón mamá, turu turu, hierve arándanos y revuélvelos. ¡Hice salsa de arándanos! Tiburón papá, turu turu, tiburón papá, turu turu, corta el pan y vegetales. ¡Hice el relleno! Tiburón abuela duduru, tiburón abuela duduru, hierve papas y aplástalas. ¡Hice puré de papas! Tiburón abuela
abuelo Duturú, tiburón abuelo Duturú. Hice el plato principal. ¡Yo hice el pavo! ¿Ah? ¿Dónde está el pavo? A escapar, dururú turú, a escapar, dururú turú, a escapar, dururú turú, a escapar. ¡Ah! Agradezco por esta gran comida. Yo agradezco por mi salud. Yo agradezco por mi familia. Yo agradezco por este día. Y yo estoy agradecido por todos los que me aman. Tururú, tururú. Es el día de Acción de Gracias. ¡Me encanta! ¿Ah? ¡Celebremos tururú, tururú! ¡Celebremos tururú, tururú! ¡Celebremos Acción de Gracias! ¡Feliz día a todos! ¡Qué caliente! ¡Ups! Ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero. ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona. ¿Familia Tiburón Ladrona? Sí, la familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel.
¡Ellos son los peores villanos del océano! ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia Tiburón Ladrona! Se parecen un poco a nuestra familia, ¿no creen? ¡Claro que no! Los colores son parecidos, pero ellos se ven muy malvados. ¡Así es! ¡Y ellos tienen rayas de esta forma! ¡Debemos acordarnos de esto para encontrarlos! ¡Amigos! ¿Qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré. ¡Amigos! ¡Encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! Recuerden, ella tiene unas rayas rosas y negras. Tú has visto un tiburón, ladrona, con rayas. Tú has visto un tiburón, ladrona, con rayas. ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Ping Pong! Soy yo, Tiburón Mamá. Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona. ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera Tiburón Mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! Escuché que Tiburón Papá Ladrón viene aquí a menudo. ¡Vamos a revisar bien juntos! Amigos, recuerden, él tiene rayas azules y negras. Tú has visto un tiburón, ladrón, con rayas. Tú has visto un tiburón, ladrón, con rayas. Voy a revisar con los binoculares. ¿Está por aquí? Solo veo peces rayados por aquí. ¿Qué tal? ¡Por allá! Ballena, pulpo y un delfín. No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí. Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí. Vamos a buscar por otro lado. ¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh, qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¡Te encontré, Tiburón Papá Ladrón! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! Huelo algo sospechoso. Debe haber un tiburón ladrón escondido por aquí. ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! Ella tiene unas rayas naranjas y negras. ¿Ok? Tú has visto un tiburón ladrona con rayas. Tú has visto un tiburón ladrona con rayas. ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay, me atrapaste!
vez me atrapaste. Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor. Creo que Tiburón Bebé Ladrón está escondido por aquí. Encontremos a Tiburón Bebé Ladrón. Debemos buscar rayas amarillas y negras. Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrón gracias a ustedes! ¡Ping pong! ¡Ping pong! ¿Ah? ¡Ping pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¿Ah? ¿Qué es todo esto? Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí. ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. ¡Esperen! Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí. No deben tirar basura en cualquier lugar. ¡Vamos a recogerla! No lo creo. ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! ¡Atrapémoslo a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Ping Pong, policía! ¡Sí! ¡Gracias, Ping Pong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Oh? ¿Qué? ¿Ping Pong Ladrón? ¡Atrapen a Ping Pong Ladrón! ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. Me pregunto quién vendrá al hospital hoy. ¡Oh! ¡Oh! Creo que llegaron unos amigos enfermos. ¡Oh, no! Todos se ven muy enfermos. Debemos atenderlos rápido. ¡Síganme, amigos! Paciente tiburón mamá, por favor, entra. ¿Dónde le duele? ¿Qué la trae aquí? Me quemé la mano con agua caliente. ¡Auch! ¡Auch! Oh.
Marta se está hinchando cada vez más. Enfermero, preparemos el tratamiento. Amigos, trabajemos juntos para que Tiburón Mamá se sienta mejor. ¿Le duele mucho, Tiburón Mamá? Vamos a curarle para que se sienta mejor. Primero, vamos a enfriarla con un poco de agua. ¡Oh! ¡Hay dos regaderas! ¿Cuál deberíamos usar? ¿La primera? ¿La segunda? ¡Ok! ¡Probemos con la segunda! ¡Oh! ¿Por qué no está saliendo el agua? ¡Oh, Dios! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Era una aterradora serpiente! Lo siento, Tiburón Mamá. La trataré apropiadamente. ¡Dios! ¡Qué alivio! La aleta de Tiburón Mamá dejó de hincharse. Ahora pongamos un poco de pomada en la herida. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Duele mucho? ¡Aguante un poco! ¡Guau! ¡La herida se encogió! Por último, pongamos un vendaje para proteger la herida. Amigos, ¿qué color les gusta? ¿Naranja? ¡Muy bien! ¡Todo listo! Tiburón Mamá, usted fue muy valiente. ¡Ya no dolerá más! Tiburón Mamá, duru du duru, ya no más. Duru du duru, le dolerá. Duru du duru, ya está bien. Doctor, enfermero y amigos, muchas gracias. Me alegra mucho que esté mejor. Tenga cuidado con el agua caliente para que no se lastime de nuevo. Siguiente paciente, Ping Pong, por favor pasa. ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Pisé unas juguetes y me caí. ¡Au! Oh. Tienes un corte en la rodilla. ¡Auch! ¡Auch! Me pica y me duele mucho. Amigos, tratemos a Ping Pong rápido para que la herida no empeore. ¡Aguanta un poco, Ping Pong! ¡Te ayudaré a que te sientas mejor! Amigos, primero limpiemos la mugre alrededor de la herida. ¡Au! ¡Me pica! ¡Todo limpio! ¡Oh! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Woohoo! ¡La herida está casi curada! Por último, ¿qué tal si te ponemos una linda curita? Ping Pong, ¿qué curita quieres que te ponga? ¡Quiero una curita de dinosaurio! ¡Guau! ¡Ping Pong está mejor! ¡Ping Pong! ¡Tururu, turu! ¡Ahora estás! ¡Tururu, turu! ¡Mejor! ¡Tururu, turu! ¡Ya estás bien! ¡Gracias, amigos! ¡Ahora puedo ir a divertirme! ¡Estamos muy felices de que Ping Pong se sienta mejor! ¡Siguiente paciente! ¡Tiburón Papá, pase! ¿Dónde le duele? ¿Qué lo trae aquí? Tengo tos y mocos en la nariz. Tengo frío. Creo que tiene un fuerte resfriado. Escalofríos. ¡Ah! Amigos,
¿Empezamos el tratamiento para que Tiburón Papá se sienta mejor? Primero, usemos un termómetro para medir su temperatura. ¡Oh, no! ¡Tiene mucha fiebre! Bajemos la temperatura de Tiburón Papá rápido. Oh, ¿qué tal si ahora tratamos los mocos amarillos? ¡Ah, monstruos mocosos! ¡Vamos a deshacernos de los mocos rápidamente! ¡Guau! ¡Todos los monstruos mocosos se fueron! Enfermero, eres el mejor. ¿Tiburón Papá está bien? Amigos, tratemos la garganta de Tiburón Papá. ¡Oh no! ¡Virus malvados! ¡Derrotemos los malvados virus rociando la medicina! ¡Wow! ¡Todos los virus se han ido! Por último, necesita una inyección y estará todo listo. Enfermero, por favor, prepara la inyección. Espera, espera. Creo que ya me siento mejor. No se preocupe, Tiburón Papá. Nuestro enfermero se encargará de que no le duela. Es solo un pequeño pinchazo. Pequeño pinchazo. ¡Guau! ¡Está listo! ¿Oh? ¡Eso no dolió para nada! Tiburón Papá, turu du turu, ahora está turu du turu, saludable, turu du turu, ¡ya está bien! ¡Me siento mejor! Estoy tan contento de que todos estén mejor. ¡Oh! ¡Gracias, doctor y enfermero! Amigos, muchas gracias por tratar a los pacientes conmigo hoy. Curemos a los pacientes juntos la próxima vez. ¡Adiós! Tiburón bebé, turu turu, tiburón bebé, turu turu, tiburón bebé, turu turu, bebé. Tiburón mamá, duru duru, tiburón mamá, duru duru, tiburón mamá, duru duru, mamá. Tiburón papá, duru duru, tiburón papá, duru duru, tiburón papá, duru duru, papá. Tiburón abuela, duru. Abuelo tuturu, tiburón, abuelo tuturu, tiburón, abuelo tuturu, abuelo. ¡Yay! ¡Hora de divertirse! Con tiburón bebé, a nadar, jugar, bailar, dormir, la siesta en la sombra con helado. Tiburón bebé, con tiburón bebé, a divertirse bajo el sol, la la. El océano es muy colorido y lo odio. Quiero ser el único colorido aquí. Oh, amarillo, mi color se ha ido. ¿Dónde se fue? Do-do-do-do-do.
se ha ido? ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar. ¿Dónde está mi color rosa, rosa? Azul, azul, mi color se ha ido. ¿Dónde se fue? ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar. ¿Dónde está mi color azul, azul? ¡Oh, naranja! Mi color se ha ido. ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que verde, verde, mi color se ha ido. ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar. ¿Dónde está mi color verde, verde? ¡Tenemos que recuperar nuestros colores! ¡Ay, oh, yo tengo una buena idea! Hay un pulpo muy gruñón. Tiburón bebé vino a jugar hoy. ¡Oh, no! Tiburón bebé se ve muy aburrido. ¿Habrá algo divertido que hacer? ¡Guau! ¡Son pinturas! ¡Tan coloridas y lindas! ¿Qué hacemos con esto? ¡Ah, sí! ¡Podemos transformar a Tiburón Bebé con esto! Chicos, empezamos con el show de color de Tiburón Bebé. Primero, pintemos con rojo. ¡Guau! ¡Miren qué genial! Tiburón Bebé se volvió rojo. Ahora Tiburón Bebé es un tiburón rojo. Tiburón rojo, tuturu, tiburón rojo, tuturu, tiburón rojo, tuturu, rojo. ¿Ah? ¿Tiburón bebé ahora es rojo? ¡Se ve genial! ¡El rojo es lo mejor! ¡Guau! ¡Esto es muy divertido! ¿Lo pintamos ahora con morado? ¡Guau, chicos! ¡Tiburón bebé se volvió morado! Tiburón morado, duturu, tiburón morado, duturu, tiburón morado, duturu, morado. ¿De verdad eres tiburón bebé? ¡Pero tiburón bebé es amarillo! ¿Eres el primo de tiburón bebé? ¿A dónde se fue tiburón bebé? ¡No saben quién soy yo! ¡Chicos! ¡Tiburón bebé fue a casa de su abuela hoy! ¡Oh! ¡Ya veo! Nadie reconoce a Tiburón bebé. ¿No es divertido? Ahora lo pintamos de rosado como Tiburón mamá. ¡Guau! ¡Tiburón bebé se volvió rosado! ¿Damos una vuelta más? Tiburón rosado, tuturu, tiburón rosado, tuturu, tiburón rosado, tuturu, rosado.
Tiburón bebé se parece mucho más a mí hoy. Me pregunto por qué. ¿Ahora lo pintamos como tiburón papá? ¡Guau! Tiburón bebé se volvió azul como tiburón papá. Tiburón azul, duru, duru, tiburón azul, duru, duru, tiburón azul, duru, duru, azul. ¿Quién eres? ¿Y por qué me estás copiando? Mira otra vez, tiburón papá. ¿Quién podrá ser? Ah, tal vez, tiburón bebé. Así es, tiburón papá. Es el tierno tiburón bebé. Y por último, ¿cómo deberíamos transformarlo? ¡Ya sé! Pintémoslo como un hermoso tiburón arcoíris. ¡Guau! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado e incluso gris. Podríamos hacer un desfile de modas. Tiburón, duru, du, duru, arco iris, duru, du, duru, tiburón, duru, du, duru, arco iris. ¿Qué les parece, amigos? ¿Cuál de ellos es el mejor? ¿Los miramos de nuevo? Tiburón, rojo, du, duru, tiburón, rojo, du, duru, tiburón, rojo, du, duru, rojo. Tiburón morado, duturu, tiburón morado, duturu, tiburón morado, duturu, morado. Tiburón rosado, duturu, tiburón rosado, duturu, tiburón rosado, duturu, rosado. Tiburón azul, duru, duru, tiburón azul, duru, duru, tiburón azul, duru, duru, azul. Tiburón, dururu, duru, arco iris, dururu, duru, tiburón, dururu, duru, arco iris. Somos duru, duru, tiburones, dururu, duru, hermosos, dururu, duru y coloridos. ¡Esperen, esperen! ¿Quién es el verdadero tiburón bebé? ¡Oh! ¡Oh! Hola amigos, si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¿Oh? ¡Eso me asustó! Veo a muchos amigos con huesos rotos. Empecemos con el tratamiento de inmediato. Primer paciente, jirafa. Por favor, pasa. ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me estaba peleando y lastimé mi cuello. ¡Mi cuello! Parece que el cuello se lastimó. ¡Ay, ay! No puedo estirar el cuello. No intentes forzarlo. Echaré un vistazo. Amigos, ¿están listos para curar a los pacientes conmigo? Creo que te lastimaste los huesos. Vamos a tomar una radiografía. Ok, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Oh, no! Los huesos del cuello están rotos y hechos un desastre. Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar. Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar. ¡Sí! ¡Buen trabajo!
¡No! ¡Au, mi cuello! ¡Oh, Dios, lo siento! Concéntrate. Primero, el más grande. Ok, es el último hueso. ¡Wow! ¡Los huesos del cuello están de vuelta en su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere. ¿Qué diseño sería bonito? Muy bien, un colorido vendaje de arco iris. ¡Tratamiento listo! ¡Arco iris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! Jirafa, turu, du, turu, tu largo cuello, turu, du, turu, está recto, turu, du, turu, ya está bien. Me encanta el vendaje de arco iris. Gracias. Me alegra que te guste, jirafa. ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo volar, me duele mucho. ¡Oh, mi ala! Te lastimaste el hueso del ala. Mi ala palpita, me duele mucho. Doctor, ¿podré volar de nuevo? No te preocupes, te ayudaré a volar de nuevo. Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto. Uno, dos, tres. ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! Creo que vas a necesitar cirugía. ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía. Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos. ¡Ok! Amigos, busquemos el hueso del ala que va justo aquí. No cabe. Intentemos uno más pequeño. Este es muy pequeño. ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Wow! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos. Conecta los mismos números de arriba hacia abajo. La costura de la herida está completa. Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea. ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! El águila duru 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 puede volar. Duru 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 de nuevo. Duru duru duru. ¡Cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Estaba cazando y me choqué contra una roca. Parece que tu pierna se rompió. Ay, 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 mis piernas están temblando. ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay, no pasa nada! Todos cometemos errores. ¡Te curaré rápido!
Voy a hacerte una radiografía. Ok, aquí voy. ¡Lo sabía! El hueso de tu pierna está roto. Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos. ¿Te duele? Aguanta un poco más. ¡Todo liso! Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez. Dando vueltas, pongamos el vendaje. ¡Completo! Por último, te conseguiré unas muletas. ¿Qué color te gusta? ¡Azul! Me gustaría un azul bonito. ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! T-Rex, duru du turu, pierna rota, duru du turu, está sanando, duru du turu, ya está bien. ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien. ¡Que tengan un regreso seguro a casa! ¡Muchas gracias! Amigos, estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! No puedo dormir. El árbol da un gran bostezo mientras una pequeña nube llega a descansar en sus ramas. El árbol se frota sus dormidos ojos mientras observa las luces de las casas apagándose una por una. 5, 4, 3, 2. Y solo falta una. El árbol esperó y esperó, pero la luz se mantuvo encendida. Me pregunto, ¿quién sigue despierto? ¡Tun, tun, tun! El árbol golpeó en la ventana. Un niño sorprendido se dio la vuelta. ¿Por qué no estás durmiendo? No puedo dormir. Solo cierra los ojos. Pero aún puedo ver con mis ojos cerrados. ¿Qué es lo que ves? Peces. Veo peces sacando burbujas. Plup, plup, plup. Las burbujas nunca paran. Y los peces nunca duermen. No es verdad. Los peces sí que duermen. Duermen acostados con la barriga abajo. Incluso se giran, tal como tú. No hay nada en el mundo que no duerma. No es verdad. El río nunca duerme. Quiero decir, siempre fluye hacia abajo y nunca para. Fue entonces cuando los ojos del niño se iluminaron. El árbol se rió mientras sus hojas crujían. ¡Oh! El río es un verdadero dormilón. Siempre está halando y girando mientras duerme. Incluso habla cuando está dormido. Solo los ríos que duermen bien llegan al mar. ¿Y qué hay del cielo? El cielo no se queda dormido, ¿o sí? El niño apuntó hacia el gran cielo. Cuando el cielo cierra sus ojos,
todo se oscurece. ¿Puedes ver esa pequeña estrella que cae del cielo? Pues el cielo debe haber dejado caer la estrella mientras dormía. Pero no hay que preocuparse. El océano atrapará la pequeña estrella y la dormirá. ¿Y qué hay de los árboles? Claro que los árboles dormimos. Los mejores árboles siempre duermen. Después de todo, así es que crecemos. Pero, ¿cómo hacen para dormir? El árbol abrazó al niño, tierno pero firmemente. Entonces, el árbol le cantó al niño una canción de cuna y lo cobijó con una cómoda nube. Los insectos se fueron a dormir y los pájaros también. El niño dio un gran bostezo. Se quedó dormido y después el árbol se quedó dormido. Tiburón mamá, turu turu, tiburón mamá, turu turu, tiburón mamá, turu turu, mamá. Tiburón papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón papá, turu turu, tiburón papá, turu turu, tiburón papá, turu turu, papá. Tiburón abuela, ¿dónde estás? Aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón abuela, tu turu. Aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón abuelo, tuturú, tiburón abuelo, tuturú, tiburón abuelo, tuturú, abuelo. Nosotros somos los deditos tiburones. Mueve, mueve los deditos tiburones. ¡Sí! ¡Hola! Bienvenidos a nuestra casa. Les voy a hacer una deliciosa comida. Mientras tanto, ¡jueguen con cuidado! ¡Sí, sí, sí, señor! ¿Qué es eso tan brillante? ¿Jugamos con eso? ¡Sí, vamos! Fuego en la estufa tan, tan brillante. Divertido será tocarlo con las manos. Te quemas, te quemas si lo tocas. No, 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 no te acerques. De la plancha, divertido será jugar con la plancha. Te quemas si juegas con eso. No, 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 no es un juguete. Ay, quema, 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 quema. Hora del baño, tan, tan fresquito. Abre el grifo azul y el grifo rojo. Herida no se toca, llama a un adulto. Agua fría y corriente hasta que se calme. ¡No se tocan! ¡No se tocan! ¡Las cosas calientes! ¡Pregunta a un adulto antes de tocar! ¿No se les olvidará? ¡No! Fuego en la estufa tan, tan brillante. Divertido será tocarlo con las manos. Te quemas si lo tocas. No, 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 no te acerques. Ay, quema, 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 quema. Chuchu humito sale de la plancha. Divertido será jugar con.
con la plancha. Te quemas si juegas con eso. No, 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 no es un juguete. ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Hora del baño, tan, tan fresquito. Abre el grifo azul y el grifo rojo también. La herida no se toca, llama a un adulto. Agua fría y corriente hasta que se calme. ¡No se tocan! ¡No se tocan! ¡Las cosas calientes! ¡Pregunta a un adulto antes de tocar! Hola amigos, si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Oh! Creo que llegaron unos amigos enfermos. ¡Doctor, por favor, ayúdenos! ¡Oh! Amigos, empecemos con el tratamiento. Paciente tiburón abuela, por favor, entre. ¿Dónde le duele? ¿Qué la trae aquí? Creo que comí muchos bollos de almejas. ¡Ñam, ñam! ¡Oh, mi barriga! Comió mucho y le duele la barriga. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi barriguita! No se preocupe, le ayudaré a que se sienta mejor. Amigos, ¿están listos? Ayudemos a Tiburón Abuela a que se sienta mejor. ¡Oh, mi barriga! Aguante un poco, Tiburón Abuela. Le vamos a ayudar a que se sienta mejor. Echemos un vistazo a su barriga. ¿Dónde está mi estetoscopio? Miremos. El corazón está muy bien. ¡Oh, no! Oigo truenos en la barriga. Esto no funcionará. Enfermero, prepara la inyección. ¿Inyección? ¡Oh, Dios! No se preocupe, no le dolerá ni un poquito. Será rápido. Uno, dos, tres. Oh, Dios, lo siento. No se preocupe. Para terminar, le daré la medicina. Enfermero, por favor, prepara la medicina en polvo. Abrimos la bolsa. Mezcla con cuidado en el agua y... ¡guau! ¡Medicina lista! Amigos, solo tomen la medicina que les dé el médico. Y solo tomen la cantidad que les diga. ¡Prometido! Ahora, tome tiburón, abuela. ¡Oh, qué amargo! ¡Oh, mi barriga está mejor! Tiburón abuela, tururú, turú, su barriga, tururú, turú, está mejor, tururú, turú, digerido. Ya me siento mejor. Muchas gracias. Estoy aliviada. Me alegra. Mastique bien y coma despacio a partir de ahora. ¡Listo! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele? ¿Qué lo trae aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Auch, auch! ¡Me pica la garganta! ¡Tiene espinas en la garganta! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pica mucho y me duele! ¡Oh! ¡Saquemos las espinas rápido!
Encontremos las espinas con una linterna y saquémoslas con pinzas. ¡Estoy listo! Tiburón abuelo, diga ¡ah!, por favor. ¡Ah! Amigos, saquemos rápido las espinas que están molestando a Tiburón abuelo. ¡Encontré una! ¡Despacio! ¡La tengo! ¡Aquí hay otra! ¡Uno, dos, tres! ¡Encontré una más! ¡Fiu! ¡Sacamos todas las espinas! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Hay muchas heridas! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Despacio! ¡Y con cuidado! ¡Todo listo! ¡Woohoo! ¡Tratamiento listo! Tiburón abuelo, tururú, turú, las espinas, tururú, turú, en su garganta, tururú, turú, ya no están. Ya no me está doliendo. Hizo muy bien en venir al hospital. Podría haber sido un problema si hubiera dejado las espinas. Muchas gracias. Tercer paciente, Tiburón Martillo, por favor, pasa. ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Auch, auch! Me golpeé con una roca. ¡Es una almeja! ¡Au, au! Tienes un gran bulto en la cabeza. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me duele mucho. ¡Mi cabeza! ¡Oh, no! ¡Está bien! Amigos, vamos a deshacernos del bulto de Tiburón Martillo. Primero, pongamos una bolsa de hielo frío. Prepararé la bolsa de hielo para ti. ¡Oh! ¡Hay dos bolsas de hielo! ¿Cuál crees que deberíamos usar? Usemos la bolsa de hielo roja con la linda figura. Aquí va. ¡Ah! ¡Está caliente! ¡Ups! ¡Esta es una bolsa caliente! ¡Lo siento mucho! ¡La cambiaré por la bolsa fría! ¡Va a estar muy fría! ¡Está fría! ¡Aguanta un poco más! ¡El bulto se está encogiendo! Muy bien, ahora pongamos algo de pomada. Pongamos la pomada en un bastón de algodón. Y ahora, con cuidado, pongamos la pomada sobre el bulto. ¡Au! ¡Au! ¡Fuiste muy valiente! Ahora te pondré una curita. Amigos, ¿qué diseño deberíamos usar? ¿Una estrella de mar? ¡Ok! ¡Listo! ¿Cómo te sientes? ¡Ah! ¡Creo que me siento mejor! Tiburón martillo, tururú, turú, ahora estás, tururú, turú, mejor, tururú, turú, ya estás bien. Doctor, enfermero, gracias por el tratamiento sin dolor. Vuelvan a casa sanos y salvos y manténganse saludables. Oh. ¡Muchas gracias! Amigos, curemos a los pacientes juntos la próxima vez, ¿ok? ¡Adiós! ¡Hola, amigos! Hoy es el espeluznante día de Halloween. ¡Nos convertimos en tiburones zombies! ¡Qué miedo, ¿no? ¡Aquí están!
prepararé la sopa de Halloween. Y necesito aletas de tiburón. Lo siento, pero tendré que usar sus aletas. ¿Cómo? ¡No! Las aletas del pequeño no las necesito. ¿Volvemos a mi castillo ahora? ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ya está! ¡Iré al castillo de la bruja y rescataré a mi familia! Amigos, ¿pueden ayudarme? ¡Bien! ¡Vamos al castillo de la bruja! ¡Pequeño mocoso! ¡Si sigues molestándome, te llevaré a ti también! ¡No me queda otra opción más que usar esta magia especial! ¿Ah? ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Amigos! ¡Tengan cuidado! ¡Ah! ¡Un esqueleto! ¿Acaso quieres pasar? Te dejaré cruzar el puente si te conviertes en un esqueleto como nosotros. Pero será muy, muy difícil. ¡Amigos! ¡Tenemos que convertirnos en esqueletos para poder cruzar el puente! ¿Cuál es el esqueleto? ¡Adivinemos juntos! Cabeza redonda y dientes cuadrados. ¿Es esto un esqueleto? ¡Esto es un autobús conejo! ¡Los esqueletos intentan comernos! ¡Rápido! ¡Tenemos que convertirnos en un autobús de esqueleto! ¡Ya sé! ¡El esqueleto con huesos que traquetean! ¡Es este! Oh. El bus esqueleto hace crack, crack, crack. Crack, crack, crack. Crack, crack, crack. El bus esqueleto hace crack, crack, crack. En la noche de Halloween. No puedo creer que hayan logrado pasar los acantilados de los esqueletos. Esta vez no podrán atraparme. ¿Qué? ¿Ahora lava? ¡Quema tanto que derrite las rocas! Pero ahora tampoco puedo avanzar por la lava caliente. Amigos, ¿qué debo hacer? Hola, amigos lindos. Si se transforman como lo hago yo, van a poder volar sobre esta lava. Amigos, si nos transformamos en un autobús vampiro, podremos volar. Así podremos cruzar la lava de forma segura. ¡Oh, brilla! Debería de ser esta. ¡Oh, no! ¡Nos convertimos en un autobús araña! ¡Tenemos 8 patas! ¡La lava caliente quemará estas patas! ¡Transformémonos otra vez! ¡La encontré! ¡Transformémonos en un vampiro y volemos! El bus vampiro vuela y vuela, vuela y vuela, vuela y vuela. El bus vampiro vuela y vuela en la noche de Halloween. ¡Oh! ¿Qué? ¿Cruzaron la lava caliente? ¿Y qué harán con esta bomba? ¡Ah! ¡Zombies! Si los aterradores zombies me atrapan, no llegaré al castillo de la
nos transformamos en zombies, no nos atacarán. Porque los zombies nunca se muerden entre ellos. ¡Amigos! ¡Transformémonos en un autobús zombie y salgamos de aquí! ¡Los zombies nos están atacando por detrás! ¿Oh? ¿Será este? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un aterrador autobús dinosaurio! Los dinosaurios dan mucho miedo también, pero no podremos engañar a los zombies. ¡Busquemos al zombie una vez más! ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Un zombie aterrador! El bus zombie da mucho miedo, miedo, miedo. El bus zombie da mucho miedo en la noche de Halloween. Por fin llegamos al castillo de la bruja. ¿Dónde están mami y papi? ¡Mami y papi! ¡Oh! ¡Aquí estamos! Tiburón bebé, si haces ruido tendrás muchos problemas con la bruja. ¿Qué tal si te conviertes en un fantasma como nosotros y engañas a la bruja? Tu familia está encerrada en la habitación al final del pasillo. ¿De verdad? ¿Oyeron eso, amigos? Transformémonos en un autobús fantasma y pasemos por allí en silencio. Mi familia está encerrada en la habitación al final del pasillo. Transformémonos en un autobús fantasma para engañar a la bruja. Es redondo como los fantasmas que vimos antes. ¿Será este de aquí? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Quién anda ahí? ¡Rápido! ¡Transformémonos en otro autobús! ¿Así que solo hay fantasmas? El bus fantasma es silencioso. 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 El bus fantasma es silencioso. En la noche de Halloween. ¡Tiburón bebé! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Yo voy a rescatarlos! Amigos, gracias a ustedes, mi familia ya está a salvo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Moco, 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 somos mocos, mocos. Moco, 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 somos mocos. Moco, 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 somos mocos, mocos. Moco, 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 somos mocos. Tengo la nariz tapada. ¿Qué es lo que pasa? Polvo malo avanzando adentro, adentro. Polvo malo avanzando por la nariz. ¡Ataquen! A bloquear, por doquier, a bloquear. Por aquí y por allá vamos a atraparlos. Pelitos y mocos, los limpiadores de nariz. A bloquearlos por abajo, por abajo. ¡Hey! A cubrirlos por arriba, por arriba. ¡Sí! A bloquearlos por abajo, por
por abajo. ¡Hey! A cubrirlos por arriba. ¡Por arriba! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Moco, moco, moco, moco! ¡Los convertiremos! ¡Moco, moco, moco, moco! ¡Largo de aquí! ¡Moco, moco, moco, moco! ¡Los convertiremos! ¡Moco, moco, moco, moco! ¡Largo de aquí! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Mocos! ¡Me pica mucho la nariz! ¿Qué es lo que pasa? ¡Gérmenes avanzando adentro! Aquí y por allá vamos a atraparlos. Pelitos y mocos, los limpiadores de nariz. A bloquearlos por abajo. Por abajo, hey. A cubrirlos por arriba. Por arriba, sí. A bloquearlos por abajo. Por abajo, hey. A cubrirlos por arriba. Por arriba, sí. ¡Oh, no! Moco, 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 moco. Los convertiremos. Moco, 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 moco. Largo de aquí. Moco, 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 moco. Los convertiremos. Moco, 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 moco. Largo de aquí. ¡Adiós! Moco, 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 moco. Nos han capturado. Moco, 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 moco. Déjenos salir. Moco, 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 moco. Sale de la nariz. Moco, 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 moco. Nos vamos. ¡Adiós! ¡Nuestra casa está limpia! ¡Sí!
llegaste a mí, me hiciste tan feliz. Como un regalo recibí y cantaré esto para ti, mi preciado bebé. Te abracé, tan suave te sentí. En mis brazos tú te dormías. Y será imposible olvidar todo lo que sentí. Estaremos siempre para ti. Y siempre te amaremos. Con nosotros podrás contar, nuestro amado bebé. Una canción que antes escuché, que resuena en mi interior. Cada vez que yo la escucho, me abraza con amor. Estarán siempre, estarán para mí, siempre, siempre para mí, me amarán. Llevando ricas galletas a la familia tiburón. Ping Pong se sumerge en el mar. ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado. ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Ping Pong. El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño. Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico. Ping Pong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Ping Pong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? Tú has visto un tiburón de cola rosa. Tú has visto un tiburón de cola rosa. Una cola rosa. ¿Será tiburón mamá? Ping Pong, amigos, hola. ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa. Oh, es Sirena.
No, está bien. Gracias. ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí. ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más. ¡Apesta! Está bien, tortuga. ¿Es esta tiburón mamá? Así es. Soy yo, tiburón mamá. Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos. Gracias a ustedes estoy limpia después de ir al baño. ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? ¡Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá! A lavarse las manitas. ¡Wow! Ahora busquemos a tiburón papá. Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. Encontré una cola azul. Es tiburón papá, ¿cierto? No soy tiburón papá. Soy mamá ballena azul. Oh, lo siento, mamá ballena. Hay dos colas azules. ¿Cuál pertenece a tiburón papá? ¿Esta? Llamemos juntos a tiburón papá. Tiburón papá, ¿estás aquí? Tienen razón, amigos. Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? ¡Uf! Gracias a ustedes estoy todo limpio. ¡Gracias, amigos! ¡No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá! ¡A lavarse turururu las manitas! ¡Wow! Por último, busquemos a tiburón bebé. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. ¡Oh! ¡Seguro que está aquí! ¡Cuá, cuá! ¡Pinfong! ¡Me duele el estómago! ¡Hablemos más tarde! ¡Cuá, cuá! ¿Dónde está tiburón bebé? Tiene que ser uno de estos dos. ¿Tiburón bebé tiene dientazos afilados? Amigos, ¿cuál es tiburón bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Soy un delfín amarillo! Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? Gracias a ustedes, amigos, estoy todo limpio. ¡Ahora vamos a casa! ¡Tienes que lavarte las manos! A lavarse las manitas. ¡Wow! Tiburón mamá, tiburón papá, tiburón bebé. Todos se lavaron las manos. ¡Wow! ¡Qué limpios! ¡Pinfong! Amigos, gracias a ustedes pudimos salir del baño. ¡Gracias, Pinfong! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño, no te aguantes. ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? Pinfong no se ve muy bien. ¿Qué pasa, Pinfong? Hola, amigos. Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el Hospital de Tiburón Bebé. Trabajemos juntos para que nuestros amigos enfermos se sientan mejor. ¿Oh? Me pregunto quién vendrá al hospital hoy. ¡Son los amigos depredadores! Estoy asustado, pero parece que necesitan ayuda. Amigos, por favor, entren al hospital.
primer paciente, León. Por favor, pasa. ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me peleé con tigre y ahora estoy herido. Mucho. Te ayudaré a sentir mejor rápidamente. Amigos, ¿nos ayudarían hoy al enfermero y a mí de nuevo? ¿Qué? ¡Mi increíble cara y melena están hechas un desastre! ¡Ah! Te pondrás mejor cuando curemos la herida. Primero, limpiamos tu cara. Ok, tu cara está linda y limpia. ¿Sí? ¡Qué cara más bella! ¿Le damos una mirada a las heridas? ¿Ah? ¿Dónde está la lupa y la pomada? ¿Es esta? ¡Está delicioso! ¡Oh! ¡Eso no era una lupa! ¡Era un bocadillo! ¡Ah! ¡Hay muchos gérmenes! ¡Au! ¡Au, au, 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 au! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ya casi vamos a terminar! Tenemos que poner una curita para que los gérmenes no vuelvan. ¡Ok! ¡Ya no sentirás más dolor! ¡Gran león! ¡Durururú! ¡Ahora estás! ¡Durururú! ¡Mejor! ¡Durururú! ¡Ya estás bien! ¡Woohoo! ¡Muchas gracias por curarme! ¡Ahora puedo ir a divertirme un poco! ¡Qué bien que te sientas mejor! De ahora en adelante, no te pelees con tus amigos. ¡Deben de llevarse bien! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me lastimé la cola mientras pescaba. ¡Au! ¡Au! Tu cola fue mordida por pirañas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele mucho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se ve muy doloroso! ¡Te ayudaremos a sentir mejor! Primero debemos deshacernos de las aterradoras pirañas. ¿Cómo hacemos eso? ¿Ah? ¡Au! ¡Eso dolió mucho! ¡Aguanta un poco! El enfermero se encargará de ti pronto. Uno. Dos. Tres. ¡Listo! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Nos deshicimos de las pirañas! Pongamos medicina en la herida para eliminar los gérmenes. ¿Oh? Hay dos medicinas que podemos usar. ¿Cuál deberíamos usar? Ok, usemos el segundo tubo. ¿Qué es eso? Por favor, cúrame rápido. ¡Oh, no! ¡Esto no era medicina! ¡Era pintura! Lo siento, te pondré la medicina rápidamente. ¡Guau! ¡Au, au, au, au! Te pica mucho, ¿no? Pronto terminará. Solo necesitamos cubrir la herida con vendas para que no se empeore. ¿Qué color de vendaje le ponemos? Muy bien, usemos el morado. ¡Guau! Amigos, gracias a ustedes, Jaguar está mejor. Jaguar, duru, 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 ahora estás duru, 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 mejor.
¡Mi hermosa cola está de vuelta! Doctor, enfermero y amigos, ¡muchas gracias a todos! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? La herida de mi pie me duele muchísimo. Oh, oh, oh. ¿Tienes astillas en la planta del pie? Ay, 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 me duele mucho. Oh, 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 oh. Eso debió de doler mucho. Te trataremos de inmediato. Primero debemos remover las astillas. Amigos, retirémoslas lentamente y con cuidado. La astilla está muy profunda. ¡Oh! Solo un poco más, amigos. ¡Eso es! ¡Eso estuvo genial! ¡Oh! ¡Me duele! ¡Ya la removimos! Eso debió de doler mucho, pero lo aguantaste muy bien. Ahora pongamos un poco de medicina. ¡Nos deshicimos de todos los gérmenes! ¡Enfermero, eres increíble! Con la medicina, la herida se curará rápido. ¡Ya casi hemos terminado! ¡Nos falta solo el vendaje! ¡Todo está terminado! ¡Vas a estar bien! ¡Qué alivio! ¡Oso se está riendo de nuevo! ¡Gran oso, turu-du-turu, ahora estás! ¡Turu-du-turu, sin dolor! ¡Turu-du-turu, ya estás bien! Ten cuidado al caminar por la calle. No olvides revisar por dónde pisas. Todos ustedes deben mantenerse sanos y fuertes. ¡Gracias, doctor y enfermero! Gracias a ustedes pudimos curar a nuestros amigos enfermos. Ayudémoslos juntos la próxima vez. ¡Adiós! ¡Wow! ¡Lo terminé! ¡Hice un castillo de arena! ¡Oh! ¡Tengo tanta hambre! ¡Debería ir a casa ahora! ¡Ya regresé! ¿Te divertiste? ¡Sí! ¡Construí un castillo de arena y un túnel también! ¡Wow! ¡Son mis galletas favoritas! ¡Las probaré! ¡Espera! ¡Lava tus manos antes de comer! ¡Hay muchos gérmenes en tus manos! ¡Pero no quiero! ¡Quiero comer ahora! ¡Solo una! ¡Vamos! ¡Yo iré contigo! ¡No quiero lavar mis manos! ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Estoy segura de que te vi entrar! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¿Tiburón bebé? ¡Oh! ¡Es la pasta dental! ¡Oh! ¿Está tiburón bebé aquí? ¡Oh! ¡Es un secador de pelo! ¿Dónde estará tiburón bebé? ¡Te encontré, tiburón bebé! ¡No quiero lavarlas!
Cariño, si no te lavas las manos, los gérmenes entrarían a tu cuerpo y te enfermarías. Cantemos juntos mientras lavamos tus manos. A lavarse tururú turú, las manitas tururú turú con jabón. Tururú turú, las manitas. ¡Guau! ¡Mami, qué divertido! Y mis manos están muy limpias ahora. ¿Viste? ¿No se siente muy bien tener las manos limpias? ¡Oh, cariño! ¿Deberías lavarte la cara también? ¿Lavarme la cara? ¡No, no quiero lavarme la cara! ¡Oh, regresa! ¡Tiburón bebé! ¿Puedes venir? ¿Oh? Estoy seguro de que está por aquí. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Puedo encontrar a Tiburón bebé sin problema. ¡Aquí estás! ¡Oh! ¡Era un pato amarillo! ¡Te encontré, Tiburón bebé! ¡Papá, no quiero lavarme la cara! Pero es muy refrescante lavarse la cara. ¡Yo te ayudaré! A lavarse tururú turú la carita, tururú turú con jabón, tururú turú la carita. ¡Guau! ¿Cómo se siente, Tiburón bebé? ¡Refrescante, ¿no? ¡Sí! ¡Mi carita está hermosa! ¿Y si te das un baño para estar más limpio? ¡Estás muy sucio, Tiburón bebé! ¡No! ¡No me gusta ducharme! ¡Oh, cielos! ¡Lo siento, abuelo! ¡No lo hice a propósito! ¡Oh! ¡Tienes mucha tierra en tu cuerpo! ¡Cuando entraste, el agua se puso marrón! ¿Por qué no lavas tu cuerpito con jabón? ¡No! ¡No me gusta ducharme! ¡Cariño, sígueme! Bueno, estamos en la bañera. ¡Oh! ¡Por fin encontré mi esponja! Tiburón bebé, pongamos un poco de jabón en nuestro cuerpo. A ducharnos tururú turú con jabón, tururú turú, bien limpitos, tururú turú, a ducharnos. ¡Woohoo! Bueno, mírate, estás mucho más limpio. ¡Sí! ¡Me siento como nuevo! ¡Fue divertido! ¡Oh, no! Cariño, debes lavarte los dientes. ¡Vamos para allá! ¡Abuela! ¡Mira quién vino! ¿Oh? ¿Dónde estará Tiburón Abuela? ¡Vayamos a buscar a Tiburón Abuela juntos! Tú has visto un tiburón de cola naranja. Tú has visto un tiburón de cola naranja. ¡Aquí estoy! ¿Ah? ¿Dónde? ¡No te veo! ¡Aquí! ¡Abuela! ¿Dónde estabas? Mi amor, ¿y ese disfraz? ¡Me convertí en el hada de los dientes! ¿Qué les parece? Cariño, ¿viniste a lavarte los dientes? ¡Abuela! ¿Es necesario lavar mis dientes? ¡Por supuesto! ¡Mira esto! Usa un cepillo de dientes para cepillarte bien y eliminar los gérmenes. Así tus dientes serán más fuertes y brillantes. ¿Comprendes?
¿Y si nos cepillamos los dientes juntos? A cepillar, tuturu, turu, los dientitos, tuturu, turu, con pasta dental, tuturu, turu, a cepillar. ¡Guau! ¡Guau, cariño! ¡Te ves tan limpio! ¿En serio? ¡Ah, tan refrescante! A lavarse, tururú, turú, las manitas, tururú, turú, con jabón, tururú, turú, las manitas. A lavarse, tururú, turú, la carita, tururú, turú, con jabón, tururú, turú, la carita. A ducharnos, tururú, turú, con jabón, tururú, turú, bien limpitos, tururú, turú, a ducharnos. A cepillar, tururú, turú, los dientitos, tururú, turú, con pasta dental, tururú, turú, a cepillar. ¡Guau! ¡Estoy muy, muy limpio! ¡Tiburón bebé, te ves muy genial! Ahora que tus manos están limpias, puedes comerte las galletas. Comeré las galletas y luego me cepillaré los dientes otra vez. ¡Qué sucio! ¡Es hora del baño! Moja tu cuerpo, moja tu cabello. ¡Splosh! ¡Splosh! ¡Qué divertido! Lava tu cuerpo, lava tu cabello. ¡Burbujitas! ¡Qué divertido! ¡Mira! ¡Tengo barba! Enjuaga tu cuerpo, enjuaga tu cabello. ¡Splash! ¡Splash! ¡Qué divertido! Primero mojamos. ¡Moja, moja, moja! Segundo lavamos. ¡Lava, lava, lava! Tercero enjuagamos. ¡Enjuaga, enjuaga! No olvides enjuagar tu cara. Bañarse, qué divertido. Aquí da mucho miedo. ¿Dónde estamos? Oh, querido, llegó otra vez ese momento del año, ¿no? Sí, Halloween está a la vuelta de la esquina. Estamos en el parque de diversiones embrujado. ¡Tú, tú, 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 el Halloween! El caballito momia da vueltas, vueltas, vueltas. El caballito momia da vueltas, 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 vueltas. El caballito momia da vueltas, vueltas. ¡Guau, qué rápido! El caballito momia da vueltas. ¡Aterrador Halloween! Ahora. ¿Alguien dijo bruja? La olla de la bruja gira, 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 gira. La olla de la bruja gira, gira, gira. Mi poción mágica está casi lista. La olla de la bruja gira, 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 gira. Está lanzando un hechizo. La olla de la bruja gira, gira, gira. Aterrador Halloween. Casi nos convierte a todos en ranas. ¡Uy! ¡Casi nos atrapa! ¡Nos podemos ir a casa! ¡La noche aún es joven! ¡Duru, duru, du, el Halloween! ¡Duru, duru, du, es tenebroso! ¡Duru, duru, du, atracciones de monstruos! ¡Duru, duru, du, son tenebrosos! La montaña rusa zombie hace zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. La montaña rusa zombie hace zoom, zoom, zoom. ¡Estamos yendo por ustedes! La montaña rusa zombie hace zoom, 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 zoom. ¡Es súper rápida! La montaña rusa zombie hace zoom, zoom, zoom. ¡Aterrador Halloween! Esta vez montémonos en una menos aterradora. ¿Qué tal la rueda de la fortuna, abuelo? La
rueda de esqueletos traquetea, traquetea, traquetea. La rueda de esqueletos traquetea. Chúpalaca, chúpalaca, chúpala. La rueda de esqueletos traquetea, traquetea. ¡Ay, cómo tiembla! La rueda de esqueletos traquetea. Chúpalaca, chúpalaca, chúpala. Duru, duru, du, el Halloween. Duru, duru, du, es tenebroso. Duru, duru, du, atracciones de monstruos. Duru, duru, du, son tenebrosos. Duru, duru, du, el Halloween. Duru, duru, du, es tenebroso. Duru, duru, du, atracciones de monstruos. Duru, duru, du, son tenebrosos. ¡Feliz Halloween! Supermodelo tururú, supermodelo tururú, supermodelo tururú, ¡tiburón papá! Buen limpiador tururú, buen limpiador tururú, buen limpiador tururú, ¡papá pulpo! Gran nadador tururú, gran nadador tururú, gran nadador tururú, ¡papá raya! Master chef tururú tururú, master chef tururú tururú, master chef tururú tururú, ¡papá pez vela! Salvan el día tururú tururú, salvan el día tururú tururú, salvan el día tururú tururú. ¡Gracias, papi! Celebremos tururú tururú, celebremos tururú tururú, celebremos tururú tururú. ¡Mua! Te amo tururú tururú, te amo tururú tururú, te amo tururú tururú. ¡Feliz Día del Padre! Déjame hacerte un pan de almejas. Se ve tan dulce, déjame comerlo. Pero el hip, hip, hipo no se quita. Mírame, hip, 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 cómo se quita. Hipo. Prueba ponerte así, al revés. Se ve genial, déjame hacerlo. Pero el hip, hip, hipo no se quita. ¿Por qué no aguantas la respiración? Cuenta hasta 10. 1, 2, 3. ¡No! ¿Por qué no tomas un vaso de jugo? ¡Oh, oh! ¡Bú! ¡Rayos! Al fin el hip, hip, hipo se quitó. ¡Ayú! ¡No! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Ay, duele mucho! ¡Oh, no! ¿Un popote y una red? En estos días hay muchos pacientes que se han lastimado por la basura del océano. Tratémoslos rápidamente. Vengan todos por aquí, por favor. ¡Primer paciente! ¡Tortuga! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Este popó te voló hacia mí. Hay un popó te atascado en tu nariz. No puedo respirar y me duele la nariz. ¡No te preocupes! ¡Lo sacaré por ti! Amigos, un popote tirado al océano se atascó en la nariz de Tortuga. ¡Ayudemos rápido a Tortuga a respirar bien otra vez! ¡Aguanta un poco! Saquemos el popote con unas pinzas.
podría doler un poco. ¡Aquí voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Paciente Tortuga! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a tratar la herida dentro de tu nariz. Para poder ver tus oscuras fosas nasales... ¡Así es! ¡Alumbra, alumbra linterna! ¡Enfermero William! ¿Estás listo? ¡Vamos dentro de la nariz! ¡Ah! ¡Qué risa tan fea! Creo que son gérmenes que vinieron del sucio popote. ¡Encontremos los gérmenes con la linterna! ¡Encontré un germen! ¡Voy a echar el desinfectante! ¡Hay otro germen por aquí! ¡Es un germen muy grande! ¡Ah! ¡Es muy fuerte! ¡Voy a poner más fuerza ahí! ¡Yap! 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 ¡Woohoo! ¡Acabamos con todos los gérmenes! Por último, aplicaré la pomada para que no te queden cicatrices. Lo frotaré en las heridas y lo aplicaré con cuidado. ¡Bien! ¡Se ven genial! Popote sucio, tururu, turu, en la nariz. Tururu, turu, de tortuga, tururu, turu, retirado. ¡Puedo respirar bien otra vez! ¡Muchas gracias! Me preocupa porque la gente sigue arrojando basuras al océano. ¡Esto tiene que dejar de pasar! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me lastimé con un anzuelo. No puedo moverla y me duele mucho. Solía brillar hermosamente. ¡Au! ¡Oh! ¡Oh, no! Por favor, no te muevas. Echaré un vistazo por ti. Paciente ballena, lo sacaré sin dolor con unos alicates. Con cuidado, despacio. ¡Sí! ¡El anzuelo de pesca salió! La herida es grande, así que tendré que coser la herida. Esto duele un poco. ¡Auch! ¡Lo aguantaste muy bien! Ahora te voy a vendar. ¿Qué vendaje te gustaría que usemos? ¡Brilla, brilla! ¡La estrella brillante, por favor! ¡Guau! ¡Está genial! El anzuelo turu-du-turu fue sacado turu-du-turu de la aleta turu-du-turu. ¡Ya estás bien! ¡Muchas gracias! Estoy feliz que el tratamiento haya salido bien. Amigos, si arrojan objetos puntiagudos como anzuelos al océano, nuestros amigos del océano se pueden lastimar. Así es, me dolió mucho. Para mantener el océano limpio y seguro, prometamos no arrojar la basura en él. ¡Prometido! Siguiente paciente, Foca, por favor pasa. ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo respirar por esta red. Parece que te enredaste en la red. No puedo respirar, ayuda por favor. ¡Un paciente urgente! ¡Rápido! ¡Es una emergencia!
Cortemos esta red con unas tijeras para que Foca pueda respirar. ¡Lo logramos! Paciente Foca, despiértate. ¿Me escuchas? ¡Ah! ¡Tenemos un problema! ¡El corazón no está latiendo! Enfermero, por favor, trae el desfibrilador. Presiona el pecho con fuerza mientras se carga la electricidad. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ok! ¡Todos un paso atrás! ¡Despejado! ¡Una vez más! ¡Despejado! ¡Paciente Foca se despertó! ¡Qué alivio! Ahora voy a aplicar la pomada en la herida causada por la red. Puede picar un poco. Aquí y allá. Por todos lados. ¡Lo aguantaste muy bien! Ya quitamos turu 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 la red. Turu 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 enredada. Turu 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 ya está bien. ¡Casi me muero! ¡Gracias por salvarme! La red casi crea un problema muy grande. Me alegra que estés bien de nuevo. Me alegra mucho que todos estén bien. ¡Muchas, muchas gracias! Hoy llegaron muchos amigos que fueron lastimados por las basuras arrojadas al océano. Para poder prevenir que nuestros amigos se lastimen de nuevo, recuerden tirar las basuras en el bote de basura, ¿ok? ¡Prometido! ¡Hogar dulce, hogar de tiburón bebé! ¡Tiburón bebé, duru, duru! ¿Ah? ¡Oh, un terremoto! ¡Agárrense fuerte! ¡Debemos mantenernos juntos! ¡Sujétate fuerte! ¿Ah? ¡Ah, Brooklyn! ¡Ah, Brooklyn! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Parece que estamos lejos de casa. ¿Por qué no nos separamos para echar un vistazo a este lugar? ¡Lindos pececitos! Oh, ¡oigan! ¿Quieren jugar? ¡Qué tiburón tan cobarde! ¡Buscando!
Oh, ¡mami! Te quiero presentar a mi nuevo amigo. ¿Oh? ¿Dónde está ese amigo? ¿A dónde fue? ¡Santos cangrejos! ¡Eso realmente me asustó! ¡Este lugar es demasiado peligroso! ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¿No es una tortuga marina? Debo haber confundido a esta roca con una tortuga marina. ¡Qué rápido llegaron todos! ¡Sí! ¡Oh, pero ¿a dónde fue papi? Creo que iba por ese camino. ¿Eh? ¿Al mar profundo? ¿Dónde has estado? ¿Quién eres tú? ¡Es mi nuevo amigo! ¡Hola! ¡Mi nombre es William! ¡Sí! ¡Es mi amigo William! Es un placer conocerlos, familia tiburón. ¡Hola, William! ¡Un placer conocerte! Por cierto, por ese camino está el aterrador Mar Profundo. ¿El Mar Profundo? ¡Es el hogar de muchas criaturas aterradoras! Un tiburón se dirigió hacia el profundo mar. Papi. ¡Naden! Papi, ¿qué pasó? ¿Por qué nos escapamos? Nunca jamás. Vayan al profundo mar, porque... ¡Oh! ¡Oh, bien! ¡Aquí es! ¿Dónde estamos? Ah, bueno, sí. Este lugar parece un hogar perfecto para nuestra familia tiburón. ¿Este va a ser nuestro nuevo hogar? Sí, desde hoy este será nuestro... ¡Hogar, dulce hogar! Pero creo que no hay muchos peces como William por aquí. Creo que eso es porque... ¡son una familia de tiburones! ¿Qué quieres decir? No importa. Últimas noticias. Apareció una familia de tiburones en nuestra villa. ¡Nos dio un escamafrío! Hoy, todos estaban ocupados ocultándose o huyendo. Y mientras tanto, un pececito se ha hecho amigo de la familia tiburón. ¿Quién será este pececito? ¡Tiburón bebé Brooklyn! Luces de arco iris, coloridos corales. ¡Cálido y hermoso! ¡Coloridos corales! Burbujeante lava roja,
Ardientes volcanes son. Hirvientes y peligrosos. Ardientes volcanes son. Asombrosas criaturas, cuevas profundas submarinas, acogedoras y misteriosas. Cuevas profundas submarinas. Espeluznante mar sin fin, oscuro, miedoso y profundo mar. Peligroso, ten cuidado. Oscuro, miedoso y profundo mar. Sitios secretos bajo el mar, perfectos para la familia tiburón. Llenos de risas y de alegría. Nuevo hogar, dulce hogar. Sitios secretos bajo el mar, perfectos para la familia tiburón. Llenos de risas y de alegría. Nuevo hogar, dulce hogar. ¡Dulce hogar! ¡Tiburón bebé Brooklyn! ¡Hola a todos! Soy el profesor Brooklyn. ¿No fue fantástico el cuento de tiburones? Ahora, algunos datos divertidos. Estoy muy emocionado de compartirlos. ¿Podrán adivinar qué animales marinos les presentaré hoy? El protagonista de hoy es el tiburón. Los tiburones tienen huesos flexibles, pero sus mandíbulas y dientes son súper fuertes. Tienen poderosos sentidos de la vista y el olfato. Los tiburones también tienen un sentido especial que detecta señales eléctricas, por lo que es muy fácil encontrar presas escondidas. Supongo que por eso los animales marinos me tienen miedo. ¡Pero tengo a mi mejor amigo! ¡Un pez piloto llamado William! Los peces pilotos suelen nadar cerca de tiburones, rayas y tortugas marinas en busca de restos de comida y protección. ¡Ya ven! ¡Estábamos destinados a ser mejores amigos! ¡Fuertes dientes y mandíbula! ¡El depredador más temido del mar! ¡Mejores amigos del pez piloto! ¡Hola, familia tiburón! ¡Sí! Agreguemos a estos amigos marinos a la colección. ¡Hasta la próxima aventura, amigos! ¡Nos vemos! ¡Ya es hora de visitar el Centro de Limpieza de Aletas Brillantes! ¿El Centro de Limpieza de Aletas Brillantes? ¿Qué es eso? ¡Es donde están los mejores frotadores que te limpian! ¡De cabeza a cola! ¡Vamos! ¿De la cabeza a la cola? ¡Eso suena doloroso! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube.